en una noticia que corre como pólvora. Arrestan o se entrega el Minilic, el hijo de Dámaso López, el líder en su momento de una fracción de un sector del cártel de Sinaloa. El Minilic se entrega o es arrestado por agentes de la DEA, y adivinen dónde, intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Dámaso López Serrano, el Minilic, ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán e hijo de Dámaso López Núñez, operador del cártel de Sinaloa, fue capturado o se entregó por autoridades federales de Estados Unidos en el puerto fronterizo de Calexico, California. El joven sinaloense ingresó a la garita para dirigirse a una casa en el condado Imperial, limítrofe con Mexicali, pero fue detenido, o no sabemos si se entregó, porque hay diversos medios que señalan que se entregó. Luego de que lo reconocieran, lo trasladaron a la oficina del U.S. Marshal bajo la vigilancia de la Oficina Federal Antidrogas, la DEA por sus siglas en inglés. El que sabe de estos temas es don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca a un tema al que le ha dedicado libros sobre el narcotráfico y la DEA. Por eso le estamos molestando en este viernes para que nos dé su opinión, qué es lo que sabe acerca de este tema. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz viernes. Buenos días, Vicente. Oiga, ¿qué sabe y cuál es su opinión acerca de este arresto del Minilic, el ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán y quien era considerado líder de una parte de este cártel de Sinaloa, precisamente en aquel estado? Pues hasta el momento que se entregó a las autoridades de Estados Unidos para evitar que fuera detenido en México o abatido por la fracción del grupo del cártel de Sinaloa, que con la cual, desde que fue capturado su padre, tenían un pleito pues muy conocido en México, sobre todo con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien precisamente era uno de los ejes de esta federación del cártel de Sinaloa. No hay que darle mucha importancia a esta entrega. Se trata de un criminal más que debe estar en las rejas, que seguramente le entregará a la DEA información respecto a algunas rutas de trasiego de drogas de operación de los hijos del Chapo Guzmán. Pero yo no lo veo como una gran entrega de un personaje. Creo que al mismo cártel le preocuparía más si se tratara de un verdadero capo de una fracción del cártel de Sinaloa, el que llegara al territorio estadounidense a decirle: señores, aquí estoy, denme una sentencia leve y les voy a pasar información. Pero en este sentido se habla de una entrega, don Jesús, ¿cómo se maneja esto? ¿Es el capo el que negocia con las autoridades o las autoridades lo encuentran? Él se entrega, lo detienen y lo identifican, y al identificarlo se dan cuenta que es un criminal buscado por delitos relacionados al trasiego de drogas, y no es que inmediatamente él diga: a ver, ya llegué, quiero trato de rey, les voy a dar información. No, hay un proceso judicial en los Estados Unidos, lo tiene que determinar un juez. Dice que no le demos la relevancia que no se merece este personaje, pero ¿qué? ¿Cuál era la función del Minilic? Porque hemos estado hablando de enfrentamientos entre diferentes fracciones del cártel de Sinaloa. ¿Usted cree que por lo menos esto lleve a bajarle el nivel de la violencia en ese estado? Mira, Vicente, si se trata de darle una dimensión, yo te diría que esto es una victoria de la fracción de los hijos del Chapo Guzmán. Lo sacaron de México. Tan estaba apretado, con miedo a que lo matara, que se fue a los Estados Unidos. No tenía otra opción. La violencia se va a seguir dando. No se trata de los hijos del Mayo Zambada o de los hijos del Chapo. Era de un operador del Chapo Guzmán que quiso crear su propia facción, pero que no tenía el talante, él ni su padre, de convertirse en unos verdaderos capos. De ahí que intentaran, pues de alguna manera, derrocar o, si tú quieres, eliminar a los hijos del Chapo, que estos sí forman parte, digámoslo así, de la realeza
de los grandes capos del narcotráfico. De ahí entró la protección del Mayo Zambada a los hijos del Chapo. Pero el Menelik no es más que un narco criminal que se entrega a los Estados Unidos. No, el hecho de que se venga para acá y forma parte del cártel de Sinaloa quiere decir que la DEA le va a comprar todo, o el gobierno de Estados Unidos. Sí aceptan la información, obviamente, pero la tienen que cotejar con lo que ellos también tienen. Yo no le doy una relevancia importante a esta entrega, me quiere Vicente, esto desde no puede, mi punto de vista. Esto no puede ser, adelantándonos ya, porque ya ve cómo son las cosas en este mundo de la política y el narcotráfico y las entregas y los arrestos, esto no puede ser considerado ni una victoria para el gobierno de México, las autoridades mexicanas, ni una victoria para el gobierno ni las autoridades estadounidenses. Si se entrega el capo o el personaje es porque ya no aguantaba más esta presión que dice puede verse como la victoria de los hijos del Chapo Guzmán en esta lucha por el control del cártel. Pues no, o sea, no es victoria, se entregó, no es victoria para nadie, es un criminal involucrado en el asesinato de personas, o sea, ¿por qué se le debe dar un trato especial? Es un criminal, así de fácil, Vicente. Muy bien, don Jesús, le agradezco mucho por la información, por sus opiniones y quedemos al pendiente sobre este tema. Claro que sí, buenos días. Gracias, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Si alguien sabe del tema, es don Jesús Esquivel, quien ya sabe, tiene diferentes libros sobre el caso Camarena, la CIA, la DEA y los grandes capos de la droga en México. Por eso lo buscamos en viernes para que nos diera su opinión acerca de esta situación que seguramente generará olas, no solamente en Sinaloa, sino alrededor de México y en Estados Unidos, sobre todo entre aquellos que siguen este tema. Usted sabe, el Menelik, hasta corridos. De hecho, uno de estos muchachos que cantan narcocorridos y que hemos señalado y denunciado como Gerardo Ortiz, tiene incluso un corrido acerca del Menelik. Así que estamos al pendiente de este caso.